Tiene que ser una vida aburrida también. Tiene cosas que hacer en la casa, pero no. No hay mucho más. Ay, po. Oh, fuck. That kid never listens. Estoy en casa de los vecinos. Está chulo, porque tú fíjate cómo conectan ese spin-off. Parecía un spin-off, pero luego después es importante, porque si lo has jugado, entonces entiendes ciertas cosas. I should get dressed to go look for Daniel. Claro, porque el chiquillo daba la sensación de que tenía poderes, el Capitán Spirit, pero al final no era él. Aquí tenemos la respuesta. Qué bueno. Qué manía con dejar las cosas tiradas en el suelo, tío, macho. El armario este seguramente que estará potable para poner las cosas ahí. Aunque sea muy, muy, muy a las malas, tienes una silla, la dejas ahí encima. Pero en el suelo, tío. Qué mal. Mira, 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 mira. Me ha parecido ver. Okay. Time to get Daniel at the Ericsons. A por Daniel. Vamos a ver esto cómo se ha actualizado uno más. Vale. ¿De qué coño va Daniel? La primera regla. ¿De qué estaba oyendo ese niño? ¿Su padre habrá visto algo? Daniel didn't give a shit about what I told him yesterday. No hay ninguna actualización. Van pasando los días y pasa otro día, otro día, otro día. La habitación de Claire. Steven. Anybody home? No parece que haya nadie en casa. Well, looks like I'm home alone. No me gusta la idea. Oh, right. Sunday morning. Claire and Steven must be at church. Ah, habrán ido a la iglesia. Vale, guay. Lo que sí que comentó el abuelo es que el pueblo es muy pequeño y cotilla. Steven and Claire are gonna freak if they realize he went to the Ericsons. Ahí va, chaval. Ordenador de Steven. Usar. Que el ordenador es arcaico, no, los demás. Pero tenemos la opción de usarlo. Me la juego. A ver qué pasa. Jeez. Steven went search crazy on us. Look at this. Tiroteo, explosión en Seattle. Un misterio sin resolver. El agente Tanaka da una rueda de prensa sobre el incidente en Seattle. La policía no excluye ninguna hipótesis sobre el terrorismo o una pelea de bandas. Más preguntas que respuestas sobre el incidente de Seattle mientras amigos y vecinos lamentan la muerte del mecánico. These articles are almost a month old. Maybe they stopped looking for us. ¿Dónde están los hermanos Díaz? Me desmayé, afirma el principal testigo de la explosión de Seattle tras recibir el alta en el hospital. Ese fue el vecino. Protestas en Seattle. La policía organizará talleres para evitar prejuicios raciales. What the hell is this? Had no idea Steven could fall for this bullshit conspiracy theories. Ostras. ¿Alguien está siguiendo el caso del tiroteo de Seattle? Hay muchas cosas raras que nadie se explica. 1. ¿Cómo murió el agente de policía? 2. ¿Qué provocó esa misteriosa explosión? 3. ¿Cómo huyeron los dos hermanos? 4. ¿Por qué la policía está en parca en detalles? Comentad qué pensáis. Si tenéis información privilegiada, publicadla aquí. Esquido 68. Ya he tratado el tema a fondo. Podéis leer en Fake Explosion todo sobre este escándalo que intentan tapar. Está claro que la nueva central de eléctrica que quieren construir en la ciudad tiene mucho que ver. Todo apunta a que han incriminado a esos pobres chavales. ¡Oh! Visto las imágenes de las cámaras de seguridad y es imposible que esa explosión fuera natural.
¿Qué está pasando en Seattle? Puede que esté preparando una operación de bandera falsa. He leído que el propietario de un motel vio a los chavales y dice que le reventaron el baño. ¿He visto la noticia de los hermanos en una gasolinera? Me huele a chamusquina. No todo van a ser conspiraciones, gilimemos, estadounidenses. Los padres de mi amiga trabajan en la policía de Oregón y dicen que tienen orden de buscar en secreto a los dos hermanos. He oído que es posible que realizaran experimentos con ellos y han dado a la fuga porque los experimentos han funcionado y son peligrosos. Sé que están haciendo experimentos en todas partes porque yo salí de uno. Madre mía. ¿Cómo está la peña de mal? Saint Daniel Díaz, Seattle. Sale. Ir al blog de Mo, mirar las noticias. Ir al blog de Brody. Well, Brody, if we ever make it home, wherever that is, you'll be much, much welcome. Brody, 7 de noviembre de 2016. Entra. Esta entrada que escribo fuera de la carretera es un homenaje a un par de amigos que conocí en una aventura que aún no he tenido tiempo de relatar o de procesar siquiera. No daré muchos detalles para proteger su inocencia porque no son culpables de nada, creedme. Dejad que me vaya un poco por las ramas. Lo mejor de su trotamundos profesional, de ser un trotamundos profesional, lo que significa que a veces estas entradas sirven para pagarme la gasolina, es la gente que conoces en la carretera proverbial. Claro que lo peor de ser un trotamundo profesional es la gente que conoces en la carretera real. He tenido mucha suerte por diversos motivos, aunque ha habido momentos en los que casi me caigo de miedo, desde aquella patrulla de policía que me siguió la noche entera hasta aquel impresentable que recogí en Iowa y que se negaba a bajarse del coche. Podéis leer ese horrible episodio aquí. Básicamente trato a los desconocidos como amigos en potencia o incluso como aliados. Soy tan inocente y estúpido que lo doy pena al universo y esto me deja irme de rositas cuando ayudo a la gente fiándome de mi instinto en lugar de sentido común. El primer pensamiento es el mejor pensamiento. Aún recuerdo a mi ex hermano por decisión suya diciéndome hace años, lees toda esa mierda de Kerouac y la vida en el camino, pero no es capaz ni de cambiar una rueda. Tenía razón, así que aprendí a cambiar ruedas. No se me da bien, por eso también tengo un seguro con servicio de grúa. Dilema resuelto. No obstante, no siempre puedo ofrecer mi propia versión de asistencia en carretera, como en el caso de estos jóvenes compañeros que tanto la necesitaban. Ojalá pudiera haber hecho algo más por ellos, o incluso unirme a su cruzada, porque la suya es una misión más importante que la mía. En lugar de ayudarnos a empujar una roca montaña abajo, podría haber apartado las montañas del camino. Si nos volviéramos a ver, les pediría que me perdonaran por no haberlos acompañado y ayudado con lo que estuviera en mi mano. Claro que soy bastante metepatas por naturaleza y es posible que la cagara de lleno al intentar darme las de héroe. Ah, la parálisis de análisis. Me da la nariz que en el fondo no me necesitaban, tan solo se necesitan el uno al otro. Por eso seguiré tejiendo este tapiz de carretera y de alacena a base de cadenas de favores. Habrá quien diga que lo hago porque me siento culpable, pero la verdad es que sigo siendo ese niño rarito e iluso que admiraba a cualquiera que quisiera cambiar el mundo para mejorar, para mejor, y que estaba dispuesto a mover montañas por otros. Siempre quise ser un Lois Lane motorizada, un reportero errante que le plantara cara a esta Matrix podrida. Obviamente el cínico de mi yo adulto sabe que hay corrupción en todos lados, que estamos jodidos y que la justicia es una tomadura de pelo. Pero al ver las caras de mis errabundos amigos, que habían vivido un infierno y hasta donde yo sé siguen en él, sonriendo infantilmente, agradecidos por los insignificantes regalos que les hice, me sentí avergonzado y triste. A veces te topas con un alma perdida que te mira con unos ojos enormes llenos de miedo y gratitud y hace que se te parta el corazón de mil pedazos. Ahora pienso en todos esos niños que pasan las noches solos al borde del precipicio, en el filo de Estados Unidos y más allá, y que solo anhelan cosas tan básicas como comida y padres. Me dan ganas de llorar y vomitar a la vez. Y entonces siento rabia, rabia contra la agonía de la luz, y juro por poner mi granito de arena. Es lo que tiene ser un activista sobre ruedas. Siempre me veo avanzando como un tiburón amistoso, porque de lo contrario es imposible comer y sobrevivir. Ahora me pongo a pensar en el pasado y me pregunto si les di los mejores consejos a quienes lo necesitaban, y si ayudé siquiera a esos niños perdidos en la noche estadounidense al dejarlos solos.
Y entonces me di cuenta de que aquí el que está perdido soy yo. Mis amigos, esos que suben montañas, tienen claro a dónde van y sé que llegarán a casa. Me gustaría planear una visita. Well, this article is much less creepy than it seemed back then. Condado de Pierce, Washington. El cielo azul. El cielo luce un azul estereotípico casi perfecto mientras conduzco mi trasto tragautanos desde la serpenteante carretera 5 hasta la arteria principal de Rockville Springs, en Wyoming, que en su apogeo alcanzó una población de 472 habitantes. Este es un lugar árido e inhóspito, como todos los pueblos fantasmas que en su día vivían de los pozos petrolíferos que daban de comer a los trabajadores mientras los magnates sin escrúpulos se llenaban los bolsillos. Sus habitantes habían sufrido lo suyo durante décadas, pero habían conseguido mantener una calle con algunas tiendas y negocios. No obstante, a finales de los 70, con el petróleo escaseando, el pueblo entró en coma al agotarse las últimas gotas del preciado oro negro. La petrolera echó el cierre discretamente, abandonando el pueblo y a sus habitantes. Esto llevó a la mayoría a hacer las maletas y marcharse para siempre. Hoy en Rockville Springs viven 51 personas. Sus habitantes son fantasmas que se quedaron rondando lo que quedaba del pueblo, que se quitaron las sábanas blancas y que ahora están en pelota picada. Rockville Springs siempre tuvo un aire excéntrico, al estilo de David Leitch. No hay más que ver esta comunidad nudista suya, que ha ido creciendo poco a poco desde los años 50, cuando el petróleo empezó a brotar. Durante aquella época de represión, este pueblo no era tan religioso ni conservado como otros, así que la idea de jugar al voleibol sin ropa no suponía un escándalo legal. ¿Cómo iba a serlo cuando el propio alcalde no tenía reparos en ponerse a tomar el sol como Dios lo trajo al mundo? A todos les importaba tres narices que los cojones ajenos estuvieran a la vista de todos. Cuando el pueblo quedó prácticamente abandonado, la comunidad nudista lo vio como una oportunidad para hacer realidad su sueño, desnudarse en público sin que nadie los juzgara. De regreso al futuro, léase 2016, las personas que han quedado olvidadas y sin ropa en Rockville Springs han sido víctimas de ataques públicos y políticos mal informados a causa de su estilo de vida nudista. Desde que los medios se fijaron en ellos, ahora muchos curiosos acuden a la mermada calle principal, no para tomarse un café y una tarta para chuparse los dedos en Raw Cafe, decir que vais de parte de Brody, sino para reírse y sacarse selfies con los residentes en cueros como telón de fondo. Lo que vi durante mi breve parada me dio vergüenza ajena cuando, sin duda alguna, ven con buenos ojos la afluencia de turistas, ya que dejan dinero. Como dice el dicho, que hablen de ti aunque sea mal. Ironías de la vida, yo había oído hablar de Rockville Springs en mis viajes y tenía pensado pasarme por allí algún día, aunque solo fuera para ver a un tipo de 56 años cambiarme el aceite desnudo. Entonces tuve una revelación de lo más anodina. ¿Cómo se habla con alguien desnudo? Pues os diré que hablas y punto. No se te olvida que no llevan ropa, pero te acabas avergonzando de ir vestido. Las personas con las que tuve ocasión de charlar no tenían una visión muy particular del mundo o la política. Como me dijo el mecánico, yo les pago impuestos, no me pidas que vote a esos cabrones. Paradójicamente, algunos tendían al conservadurismo o solo querían dejar de pagar impuestos sin ropa. Otros parecían esconderse si había mucha gente. Esto hace que el actual circo mediático resulte más insultante, dado que el tono de las noticias es siempre un altivo. Uy, mirad a esa gente con las lorzas al aire friendo huevos y haciendo footing. Lo reconozco. El Brody de antes también habría sido uno de esos capullos a los que les gusta criticar. Me alegro de que ya no sea así. Respirad hondo, colegas. No digo que esta pequeña repulsa sea una tremenda amenaza hacia la libertad. Obviamente en este país pasan cosas mucho peores, pero esto resulta un microcosmos revelador en el que contemplar la hipocresía con la que nos tratamos los unos a los otros. Vale. Las noticias las hemos visto ya, ¿no? Jeez. Steven went search crazy on us. Vale, pregunta de millón. ¿Quieres que... Look at this. ¿En realidad vamos a iniciar sesión? Si iniciamos sesión, se la liamos parda porque nos van a encontrar. Nos van a encontrar seguro.
Venga, vamos a iniciar desde el Holy mejor. shit. Who are these assholes? That's some fucked up hate speech. Asesino, puedes huir, pero no podrás esconderte. Esto es lo que pasa cuando dejas entrar cucarachas en la cocina. Tengo una bala del 38 con tu nombre y el de tu hermano. Que durmáis bien, pequeñines. Te acabo de denunciar por enviar amenazas de muerte. Vuélvete a China a comer perros. Señor Díaz, soy reportera de Sandra y le interesa una entrevista confidencial para contar su versión de la historia. Mándeme un mensaje cuando pueda, gracias. Usted por su ayuda. Sean y Daniel no son asesinos. Póngase en contacto conmigo si necesita, información. No me dicen que se hable de ellos. Lila, pobrecilla. No más ciudades santuario. Wow. Lila seems to be having a hard time. Lila, la ley. Never seen her this salty. La ley y la justicia no siempre son lo mismo. Gloria Steinem. De Lim. Uy, qué bien. Tarde mal y arrastras, joder. Protestas a 7. La policía organiza talleres para evitar los prejuicios raciales. Adam Bernice, ¿te vienes al parque? ¿Al parque esta tarde? Lila, lo siento, pero paso. I should really call Lila to check on her. Buah, tío, macho, hemos iniciado sesión. Nada, si la estamos liando, parda. Vamos a terminar de liar la parda, venga, va. ¿No te dijimos que no tenías que tocar esto, esto y esto y esto? Yo sí. Pero es que soy como mi hermano. Well, I guess they won't be back for at least 2 hours. Buenos días, dormilones. Hemos ido a la iglesia y os hemos dejado descansando. Volveremos al mediodía para comer. Hasta luego, con cariño. El árbol ha quedado perfecto. Buen trabajo. Gracias por poner un poco de orden. Ya. Pues ya está. Me la juego totalmente. Teléfono. Maybe risky. But I need to know what's going on with Lila. Venga, va. Si al final Lila es... No... Just a quick call can't hurt us. I sí, need to know if Lila's okay. Yes? Lila? Hey. It's Sean. Holy shit. No way. Are you mad at me? No. I'm not mad, asshole. I mean, you literally hung up on me. Sean, it's been weeks. How could you cut me off like that? Lila, I'm so sorry. We had to hide out for a while. Plus, I ditched my phone. Never heard of payphones? I had to lie to the police for you, for fuck's sake. They grilled me for hours after your last call. I'm so sorry. Thank you so much. I don't want you to get into any more trouble because of me. I better go. No! Please, don't. Do not hang up on me. Not this time, dude. Talk to me. Please. How are you? How's Daniel? We're all good, Lila. Better than we've been for ages. I swear. Okay. Now, where the hell are you? No te lo puedo decir. En un lugar seguro. Somewhere safe. Don't worry. Let's say we found some help. For now. Really? That's what I wanted to hear. Sean. I kept seeing all these awful things happen to you. I know. I'm sorry. Please tell me about you. About high school. Anything. Other than this fucking mess. Like, how's the gang? Well, the guys are fine. Adam's all about this new game. Fuck. I miss our land parties. They miss you, Sean. Oh. Ellery's now the captain of the track team. They're kicking ass.
considering they lost their best runner. Sure. I'm a pro runner now. What about Lila the Love Witch? Seeing someone? No way! I'm way too busy trying not to lose my shit over you and Daniel. I've been really worried, Sean. I'm on medication. I couldn't sleep anymore. Oh, fuck. You're gonna be okay, Lila. So are we. But you have to be strong. Uf. Te volveré a llamar. Yo prefiero volveremos a vernos. We'll see each other again. We just have to wait until all this blows over and they forget about us. You promise? It might be a while, but I'll try when I can. Thank you for calling, Sean. You literally saved my day. It was so cool to hear your voice, Lila. I gotta go look for Daniel now, but I'm glad I called you. Oh man, I miss you guys so much. You better take care of yourself. My baby boy. Give him a big hug for me. I will. You take care too, okay? Seriously. Love you, Lila. Fuck. I really miss her. Stop thinking about that. Time to go get Daniel. Yo creo que la hemos cagado. Pero bueno, ya que estamos, ya rompemos con todo. Puede ser que a lo mejor haya un momento en el que tengamos que llamar sí o sí. Dude, move your ass. Who knows what Daniel's doing over there? We had a good time decorating the tree together last night. Daniel loved it. What? Se va a quedar en el buscador, se va a quedar todo okay. El historial. Let's get this brack back home now. Se va a quedar todo pillado. ¿Voy descalzo? No creo. Why does Daniel never listen? Maybe I'm too soft with him. Qué bueno, el montón de chatarra. And I thought Daniel was the crafty one. Single dad family. Way too close to home. Steven and Claire are gonna freak if they realize he went to the Ericsons. Estuvo muy chulo ese spin-off del Capitán. Lo que voy a hacer es colocarlo dentro de esta de la lista de producción, claro. Lo ponemos en la lista de producción el primero y luego los Life is Strange 2. Y así entonces... Primeramente se ve el Capitán Spirit y luego después un Life is Strange. Mola. What the fuck? I'm gonna kill him. Venga ya. Venga ya, tío. Seguramente sabéis lo que estará haciendo.
el chiquillo se pensará que el poder es suyo. Seguro. Muñeco de nieve. Poor guy. Why do you pull a face like that? Coger. At this point, you probably won't miss one eye. Ahí está, hemos pillado un recuerdo, por fin. Estaba la cosa bastante complicada con el tema de los recuerdos. Wonder what went on between this kid and his dad yesterday. It was pretty weird. Ni idea de si algo más, ni idea. Dude, move your ass. Who knows what Daniel's doing over there? Daniel, what's going on here? Sean, wait, don't freak out. I can't explain. Let me tell him. Sean, I know it sounds crazy, but I have a superpower. You saw me yesterday. I know you did. I was flying. I can move things, objects, with my mind. Oh, a superpower. Really? Yes. Great. And you don't realize what that implies? Everyone can see you from the outside. You could get in real trouble. This is dangerous. Do you understand? Yes. We hear you. We promise to be careful. This is just our secret, okay? Nobody can find out I'm the real Captain Spirit. And nobody will. Ever. Now you're an official member of the Spirit Squad. If you betray us, I'll disintegrate you. Nah, just kidding. Oh yeah, we need a... team signal. Totally! I'm gonna be... Super Wolf. What's your super name, Sean? Silver Runner. Profesor Díaz. Diablo loco. No me hace falta. Venga. How about the Silver Runner? Cool? Cool, right? Not bad. That's true, you're a great runner. Okay, guys, I think we're ready to roll. Excuse me. Who are you? I'm Sean. Oh, yeah. Sorry, man. You're here for Daniel. Hey, let's make it official. I'm Charles Erickson. Nice to meet you. Hope you know that Daniel and Chris are a dangerous team. We better watch out, or they're gonna take over the world. Yeah. They share a lot of things. As thick as thieves. Can we go get the Christmas tree now? We're both ready to fly. Yes, yes, yes. The team has been waiting too long. Hey, you should come along too. There's nothing going on over here. Yes! Can't wait to see all the decorations! No! And Sean, we could buy Christmas presents for Grandma and Grandpa. Dios, se la ha soltado. Ya les has dicho que son los abuelos. Se preocuparán. Well, they'll worry if we leave the house. And remember, you still have to get better, Daniel. Sean, come on. No, I haven't done anything fun since I got sick. It's the first time I've been out for days. We won't be gone for long. The market's only a few miles away. Anyway, they'll be at the service for at least another hour. Yeah, Sean, I can show Daniel around. You can come with us. Please say yes. Please, please, please. Okay, you win. Not a fair fight. So let's go. Yes! Yeah! See? Dangerous. Qué peligro. Okay, team, give me a time out to clean up the back seat. I'll honk when I'm done. Ooh, can I use the bathroom? Of course. Oh, you'll see my comic books. I'm glad you're coming too. Hey, you wanna see my toys? Oh,
Since you're a new member of the team, you have to know everybody. These are Captain Spear's friends and his enemies. Dude, that's pretty cool. Can you guess who are the good guys and the villains? Let's see. Look closely. Interesting. Claro, tienes que haber jugado al Spirit para identificarlos. Y este sí que me recuerdo, pero... The bad guys, los the malos. Good guys. A ver. Not that easy, right? ¿A quién es tan fácil? Villano. Héroe. Uno, dos, tres. Careful. It may be tricky. Bueno, confirmar. Okay. How did I do? Not bad. You're almost right. It was a bit tricky. Okay, let me introduce them to you. This is Team Spirit. Ah. The good guys. There's the Forest Warrior. El dinosaurio. Power Bear. Marty Rex and Sky Pirate. So, who are the bad guys? That's Noctarius and the Shark Stinger. There's also Snowmancer, but he's out in the garden. But they're all working for Mantroid, who's the real supervillain. So, where is he? Hiding out on his evil planet, waiting for me. But Captain Spirit and Super Wolf will make sure he doesn't hurt anyone. Yeah. Strength in numbers. Sounds like Mantroid is in trouble. Just wait until he sees what Captain Spirit can do now. Yeah, about that. Does your dad know about any of this? Did he see something yesterday? No, he didn't see anything, and the power didn't work yesterday. After I fell, must have been too tired. Okay, good. I mean, he could be pretty disturbed if he knew. I'm definitely not telling Dad. I don't want to freak him out. He's worried about other stuff anyway. Well, your dad is cool. He totally hooked you up with that treehouse. Yeah, he let Steven build it for me. It's my flying fortress. Oh, yeah. I saw that drawing you made of him. With that badass blazing sword. I made it to thank him for making the treehouse. Well, Captain Spirit had to help him, of course. Well, the flying fortress needs fixing now. Yeah, that sucks. Dad couldn't fix it yesterday. He was not feeling well. He told me he'll do it when we're back from the market. Chris, it's none of my business, but did something happen between you and your dad yesterday? What do you mean? I don't know. Claire seems to be worried about you guys. Claire's always worried. We're cool. Totally. He's just... he has a hard time being on his own. That's all. Well, I can understand that. But I hope you know you're not alone. Thanks, Sean. But I don't feel scared anymore. I have the power. And I have Daniel. Ah, too cool. Sorry, the water eater is still broken. There's the signal. Come on, Daniel. Hey! Pro tip, don't go in there. Yeah. Okay, squad. Let's roll. You need my jacket?
I don't want you catching another cold. No, I'm good. Thanks. And don't be waving your arms around when I'm driving, okay? Yeah. Remember, Daniel, don't mess around. All right. Jeez. Menudas pintas lleva ese. Menudas pintas. Okay, buddy, you ready? Yeah. Hey! You guys go ahead and we'll come back to meet you, okay? Brothers meeting. Sure. But don't get lost. Dude, what the fuck are you doing? I can't believe it. How many times do we have to keep going over the rules? Don't show the power. I know. But Chris thinks he can do all this cool stuff. I wish he could. He reminds me of Noah. I just miss having friends, Sean. Dejar de mentir a Chris. Proteger el secreto. Ah, vale. Vale, o sea que entonces decirle a Chris que realmente él es el que tiene el poder. Vale, entiendo. Proteger el secreto. Lo más lógico sería proteger el secreto, pero dejar de mentir a Chris, pues si la idea es que luego después nos vamos a ir, digo yo. Aquí se va a liar una gorda. Se va a liar. Alguien nos va a reconocer o yo qué sé. Se va a liar, ya verás. A ver qué pasa. I know, man. But you can't lie to friends about something like this. He could get in trouble thinking he can make shit fly. Or he could get hurt. So you want me to tell him the truth? Well, I don't want you to lie anymore. You don't have to tell him everything. But don't let him think he has magic powers, okay? You swear? Okay. I swear. Deal. I'm counting on you and Enno. Can I go see Chris now? Yeah, let's go. But don't forget what I said. No, 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 el chiquillo no aprende. Wow, so many trees. Ugh, they look like giant cocoons. Pocos gigantes. Creepy. Bueno, pues es un buen momento para dejarlo. Espero que se haya grabado, que no haya habido ningún tipo de problema con la grabación y que os lo pueda mostrar, ¿eh? Y que lo podamos disfrutar, seguir disfrutando juntos. Está siendo muy chulo, cada vez está habiendo momentos en los cuales nos están encasillando cada vez más. El juego tiene que ir, tiene que seguir fluyendo. Y había cosas que, por mucho que nosotros quisiéramos... Don't worry. I'll be around. Hay cosas que no podemos nosotros controlar. Teníamos que venir aquí sí o sí. Así que no hay mucho más que hacer en ese sentido. Pues nada, espero que os haya gustado, como siempre. Darle un pequeño like si es así. Suscribiros si no lo habéis hecho hasta el momento. Y para todo lo demás os emplazo al canal Juegos Perdidos. Cuidaros mucho. Y hasta más ver. Bueno.